familiares y amigos de la actriz Mattie Witron, fallecida el día de ayer en la Ciudad de México, se dieron cita anoche en la funeraria del Panteón Francés, donde fue velado su cuerpo. También estuvieron sus hijas Carla, María Marí, Rocío Estrada Witron, el actor Rafael Inclán, la escritora y actriz Mónica Miguel, así como la actriz Itatí Cantoral, quienes externaron su consternación por el deceso. Ante los medios de comunicación, Mónica Miguel sostuvo que «estas pérdidas son irreparables. Todos quisiéramos brindarnos este momento porque lo más doloroso es la ausencia, aunque ya sabemos que nos vamos a ir todos». Además, destacar el trabajo que Witron hizo con la casa de actor, señaló que según sus creencias religiosas a ella le funciona pensar que en algún tiempo nos encontraremos todos. En tanto, el actor Rafael Inclán expresó su pésame por él. Fallecimiento de Mattie Witron, quien fuera gran amiga de su madre, Gloria Alicia Inclán, y juntas forjaron el teatro Arlequín. Mattie y yo siempre nos vimos con cariño, fue una gran mujer, una luchadora, hizo grandes cosas para la casa del actor y la sacó adelante. En su oportunidad, Lucero León, madre de la cantante y actriz Lucero, aseguró que ella y Mattie sostenían una gran amistad. Era una gran amiga, una mujer muy admirada, se le va a extrañar muchísimo. Mencionó que la relación de amistad incluso la mantenía con su hija Lucero, pues ella interpretó a su mamá en la telenovela Lazos de Amor. Siempre hubo gran cariño, cada que nos veíamos bromeaba con ella que ya me había dejado a su hija y me decía, pues regrésamela. Al lugar también acudió la comunicadora Maxine Woodside, quien lamentó el deceso y consideró que la casa del actor sufrirá sin la presencia de Mattie. Era una linda amiga, una gran mujer, tenía un corazón enorme, incluso compró un terreno junto a la casa del actor e hizo cuartos nuevos para quienes lo necesitaran. Será en la funeraria del Panteón Francés donde mañana serán cremadas la actriz, a cuyo velorio llegaron decenas de coronas y arreglos florales como una manera de mostrar su cariño hacia ella y su familia. Entre quienes enviaron arreglos florales figuran el productor Juan Osorio, la cantante Guadalupe Pineda, la Sonora Santanera, la casa del actor y la Sociedad de Autores y Compositores de México.